la fe terrible que hay en esta gente de la zona, una fe impresionante, y estamos admirando eso. Y hablando de admirar, ¿no?, la fe de Jujuy, ¿qué le parecieron las ermitas? ¿Qué les pareció el trabajo artesanal de la gente de la provincia? Es una obra de arte, unos artesanos, cosa impresionante para ver, analizarlo bien. La gente ve un sacrificio en ello y creo que la fe que tienen los acompaña, los siempre tiene acompañándolos a ellos, en esa humildad que tienen, esa sencillez, ese carisma, ese cariño que tiene con los visitantes, con el turista. Para mí, well, las rocas son muy bonitas, pero más las personas indígenas. Para mí es muy importante esta influencia. ¿Y en relación a lo que es Semana Santa, en relación a los festejos? Sí, porque siempre es muy feliz, muy triste, muy, muchos costumbres, muy tradicional, y por mí es un tesoro. Y hoy está acompañando a la peregrinación de la gente. Sí, es la verdad, es la verdad. ¿Y por qué eligieron Jujuy para venir en estos días? Well, yo viajo mucho y yo soy una escritora con cuentas de viajes. Y es mi primera vez en Argentina, pero ya quería encontrar un lugar donde hay personas indígenas y muchas tradiciones. Para mí es más importante que las ciudades como París o Londres o lugares como esto. Y hice una recorrida larga, fui a Jujuy y también fui a Bolivia también. Hice hasta La Paz, hasta Sorata. ¿Pudiste ver las ermitas? ¿Qué te pareció? Me encantó, buenísimo. Es el paisaje, te vuelve loco. La quebrada es hermosa, todo. Toda la zona de quebrada es genial, a mí me encantó. ¿Y el movimiento de fe que tiene Jujuy? Y el movimiento de fe, yo no soy tan religioso, pero me parece impresionante. Todo el movimiento me impresiona, la cantidad de gente que lo hace. Está buenísimo. Es linda la fiesta, está buena. Escuchar, no sé, esas flautas que van todas disonantes, ¿no? Es muy loco. Bueno, y ahora cuando vuelvas a Buenos Aires y te preguntan qué tal estuvo Jujuy, ¿qué le vas a decir? Impresionante, me encantó. Una belleza, una tranquilidad, la gente re tranquila, lugares impresionantes. Acá en Tilcara, lugares impresionantes, está bárbaro, me encanta. Sí, siempre venimos, todos los años venimos, si no es para carnaval, para esta fecha. Y este año, bueno, por una situación especial, venimos a Semana Santa directamente porque nos gusta toda la ceremonia que se hace acá, se vive como mucho más intenso, somos muy religiosos, entonces como que hacemos todas las celebraciones que se llevan a cabo acá. ¿Hay alguna promesa, algún pedido? No, venimos porque estaba hoy en la espera de una bebé, entonces como no podemos venir al carnaval, porque como el carnaval tiene más movida, todo eso ahora es más tranqui, entonces venimos a pedir para que todo salga bien. ¿Y qué se le pide a la Virgen, no, en este caso y en este momento tan especial? Que, bueno, que salga todo bien con la bebé. Me imagino que el año que viene con la bebé acá de vuelta, entonces. Seguro, pero ya capaz que para el carnaval o para el Inti, que también venimos, siempre solemos venir para el Inti Rami también. Algunas de las celebraciones estamos acá siempre en Jujuy una vez al año por lo menos. Perfecto.